La Copa es una ilusión y a eso vamos, a encontrarnos con un hecho real que empieza a partir de que el árbitro toque el silbato y que todo lo que se habla y se dice en la previa no sirve de nada. Y mañana va a ser un partido muy bonito para mirar, en un estadio que es muy lindo, con una cantidad de gente que motiva a cualquier jugador. Así que una semifinal muy abierta y muy entretenida. Y lo valoro entretenido porque creo que va a ser más lindo hasta que el de hoy. El de Real Madrid y Barcelona estamos aburridos de verlo ya. En cambio Sevilla Atlético de Madrid seguro que mañana despertará mucho entusiasmo en un montón de gente. ¿Pero el Cata juega solo? Ah, no, pensé que era un partido de tenis. No, el Cata para mí es un jugador extraordinario. Tipo con mucha personalidad. Sabes que jugó en Boca Juniors, ¿no? Jugó en un estadio lleno de gente, muchas finales. Jugador importante.